Bienvenidos a este foro internacional conmemorando los 100 años del descubrimiento de la insulina. Soy Mayra Acevedo y hoy me acompañan varios recursos desde México y Puerto Rico, así que vamos de inmediato a la presentación de nuestros invitados. Tenemos primeramente a la doctora Leticia Hernández, quien es la presidenta entrante de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología. ¿Cómo se encuentra, doctora? Buenas noches, muy bien. ¿Y usted cómo está? Todo muy bien y qué bueno que podemos hablar sobre este tema que afecta a tantas personas en el planeta. Sabemos que la diabetes es una epidemia mundial, así que vamos a ver cómo afectan nuestros países de la región. Así que para ello también tenemos de invitado al doctor Josafat Camacho, quien es presidente de la Federación Mexicana de Diabetes. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muchas gracias, Mariana, por la invitación a la revista Medicina y Salud Pública. Muchas gracias. Efectivamente, lo mencionas muy bien. En México, la pandemia de la diabetes más del COVID y más la obesidad no nos ha ido muy bien. Entonces, vamos a hablar sobre un tema que vale la pena festejar, que es el descubrimiento de la insulina. Muchas gracias Claro, por la invitación. esos ingredientes son como una tormenta perfecta, así que vamos a hablar también con el doctor Jorge Yamoto, quien es endocrinólogo, también su paisano mexicano, miembro del Comité Científico de la Federación Mexicana de Diabetes. ¿Cómo se encuentra, doctor? Excelente, muchas gracias por la invitación. Siempre hablar de temas tan interesantes como es diabetes, como es insulinización, como es todo lo que quiere ver con esta pandemia es sumamente fascinante, así que gracias por la invitación. Qué bien, y esperemos que se conecten muchos pacientes y muchos médicos de todos los países latinoamericanos e hispanoparlantes para un poco reflexionar, ¿verdad?, sobre dónde estamos, en qué momento estamos respecto, ¿verdad?, a lo que ustedes califican como pandemia, ¿verdad?, la pandemia de la diabetes y la importancia de la insulina, ya que en el 2021 se conmemoran los 100 años en que esos dos investigadores canadienses que ustedes van a describir muy, muy pronto, pudieron, ¿verdad?, identificar esa proteína que ayudó a reducir el azúcar en sangre de una perrita. Así que vamos a hablar sobre la historia de la insulina, que me parece fascinante, y queremos comenzar con la doctora Leticia Hernández para que nos hable un poco sobre cómo se dio ese descubrimiento. Bueno, pues aunque la diabetes se conoce el término desde los egipcios, no es hasta 1889 donde se encuentra que cuando se remueve el páncreas de unos perros, estos desarrollan síntomas similares a lo que es la diabetes. Más adelante, en 1910, ya ahí se identifica el páncreas y los islotes de Langerhans, que son unas células especializadas ubicadas en el páncreas, como el lugar donde se produce esa sustancia que le falta a esos individuos y también a los perritos que estaban siendo investigados que tenían estos síntomas de diabetes. Hasta ese momento no teníamos ningún tipo de tratamiento para la diabetes farmacológico. Estos pacientes lo que se hacía es que se le daba una dieta bien restrictiva, algunas de ellas hasta de 400 calorías por día, y pues morían ya fuera o por las complicaciones relacionadas a esa diabetes sin tratar, o también por inanición por esas dietas tan hipocalóricas que recibían. Ya entonces, en 1910, es que se identifica que esa sustancia que está faltando se llama insulina, y se le da ese nombre insulina, ¿verdad? Por ínsula, que significa isla, y va con el lugar de esas células especializadas que se llaman los islotes de Langerhans, donde se producen. Ya entonces, en 1921, dos científicos, sorprendentemente un científico de 22 años, médico y cirujano, Frederick Banting, acompañado con un estudiante de medicina llamado Charles Best, ellos logran entonces aislar de ese páncreas esa sustancia que es insulina, que en ese momento lo que consiguen es como una sustancia bien viscosa, color marrón, y esa sustancia entonces la comienzan a inyectar en un perrito que tenía diabetes y pues logran mantener ese perrito vivo por 70 días. Más adelante, otros científicos se unen a ese laboratorio para purificar un poco más esa insulina. Y ya entonces en 1922, en enero de 1922,
un jovencito de 14 años de Toronto recibe por primera vez lo que es una terapia con insulina y se ve que disminuye los niveles de glucosa en este niñito que tenía diabetes tipo 1. Wow, eso logró que posteriormente ambos científicos ganaran el premio Nobel de medicina y no sé si también de fisiología o cuál era el segundo. No sé si el doctor Camacho nos puede un poco ampliar sobre ese curso, ¿verdad? Histórico, porque una vez identifica la insulina, se logra ese caso positivo. ¿Qué ocurre después con la insulina y la investigación? Bueno, los primeros resultados de la insulina, realmente resultaba una insulina poco utilizable, con muchas reacciones de hipersensibilidad, porque se estaba obteniendo precisamente de páncreas de perros. Es decir, eso era un producto, como bien lo mencionó la doctora Hernández, lechosa, que causaba realmente muchas molestias, dolor a los pacientes. Y luego se sumaron otros químicos, precisamente que compartieron los premios Nobel, donde la empezaron a purificar, hacerla menos densa, con menos reacciones. Y recordar que las primeras insulinas se obtuvieron, insisto, de los perros, posteriormente fueron bovinos o cerdos los que en su momento de donde se obtuvieron la insulina, pero como tal, es decir, es una proteína extraña al organismo, se generaron muchas reacciones de hipersensibilidad, perdieron funcionabilidad, hasta que la investigación fue progresando hasta llegar a lo que tenemos hoy, las insulinas humanas, realmente que semejan mucho el funcionamiento del páncreas. Entonces, en 100 años, realmente se ha crecido muchísimo. Los primeros fueron tormentosos, literalmente, pero fue una sustancia que le vino a cambiar la vida a muchas personas, sobre todo jóvenes, niños que tenían o tienen diabetes tipo 1. Entonces, la investigación ha sido fabulosa, inclusive los insumos con los que se administra la insulina han mejorado notablemente hasta hacerlas muy, muy, muy aceptables, con pocas reacciones de hipersensibilidad y de muy fácil la aplicación. Pero hoy día ya es una insulina sintética, ¿no es de origen animal? Efectivamente, sí, ya es de investigación, se considera ya una insulina humana. Estas insulinas de las que se empezó a hablar, evidentemente quedaron en desuso. Entonces hoy las reacciones de hipersensibilidad en la insulina son rarísimas porque ya se consideran insulinas humanas. Pues quisiéramos hablar un poco sobre los mitos también alrededor de la insulina. Muchas personas se resisten a utilizarla. Quizás antes de entrar a los mitos, me gustaría ir con el doctor Yamamoto sobre su uso hoy día, su aplicación. ¿Quiénes necesariamente requieren la insulina para mejorar su calidad de vida, quizás sobrevivir la diabetes? Esa es una muy buena pregunta. Fíjate que como tal sabemos que el paciente que debuta con diabetes mellitus tipo 1, que es el paciente que prácticamente debuta sin secreción de insulina, necesita insulina como tratamiento, y eso nos queda claro. Pero vamos a recordar de manera muy importante que incluso la misma definición de diabetes tipo 2 dice que para que se genere o diabetes mellitus tipo 2 requiere disminución en la secreción y o en la acción de la insulina. Entonces, por sí solo, una gran cantidad de los pacientes que tenemos diagnosticados con diabetes tipo 2, en su mayoría, van a requerir insulina eventualmente y según la propia historia de la propia historia natural de la enfermedad. Entonces, ¿qué te diría yo? Te diría que cuando detectamos a un paciente con diabetes en la actualidad, si es tipo 1, insulina, si es tipo 2, lo más seguro es que eventualmente llegara a requerir insulina, depende mucho del momento que comenzó, con cuánta función pancreática empezó, y eso ya es labor del médico, la manera en que detectamos y de manera oportuna damos un tratamiento de este tipo a los pacientes. Claro, había dejado en el aire la pregunta de los mitos para el doctor Camacho, pero me gustaría por lo menos saludar a la doctora María del Pilar Chacón, quien es miembro de la Asociación Colombiana de Diabetes, que se une también a este conversatorio. ¿Cómo se encuentra, doctora? Bien, hola, buenas tardes. Disculpe la demora, casi no pude entrar, pero pues muy contenta de estar con ustedes y poder aportar algo de lo que vivimos aquí en nuestro país. Claro que sí, y ya regresamos muy en breve con usted para que nos hable sobre, ¿verdad?, cuán prevalente es la diabetes en
Colombia, pero me gustaría entonces volver con el doctor Camacho sobre los mitos, ¿verdad?, en torno a la insulina cuando se presenta, ¿verdad?, como una alternativa que salvó muchas vidas, porque todavía hay personas e incluso quizás profesionales de la salud que no la recomiendan. Sí, efectivamente, la insulina podemos decir que se ha satanizado y muchas veces quiero aceptarlo que los mismos médicos la satanizamos. A mí me tocó vivirlo y me considero culpable. Cuando amenazábamos, literalmente esa era la palabra, a un paciente que no lograba llegar a su meta, lo amenazábamos que en la siguiente consulta, si tenía nuevamente niveles de glucosa, le íbamos a aplicar insulina, como si fuera una maldición. Entonces, obviamente, los pacientes lo relacionaban con que están ya realmente muy mal, o bien se enteraron de que la insulina se la aplicaron a la comadre y se quedó ciega, o que le van a quitar, con eso les van a llevar a amputar sus piernas, y sobre todo lo relacionan mucho con una disminución de la agudeza o visual, me está dejando ciego. Entonces, obviamente son mitos que muchas veces los médicos lo favorecimos. Hoy día, afortunadamente, sabemos que eso no se da, pero se quedaron. Entonces, como parte de mi preparación como educador en diabetes, es precisamente romper esos mitos entre las personas que viven con diabetes. Y como bien lo dijo el doctor Jorge Yamamoto, es decir, no nada más los pacientes con diabetes tipo 1, que sabemos que es un soporte de vida a la utilización de la insulina, sino en cualquier momento una persona que vive con diabetes tipo 2 va a requerir insulina. Entonces, una cosa muy importante es decirle a nuestro paciente con diabetes tipo 2 desde el inicio que en algún momento de la evolución de su enfermedad, una vez que se agote el páncreas para producir insulina, va a requerir insulina irremediablemente. O los pacientes que están internados por alguna descompensación, evidentemente los antidiabéticos orales no son recomendables, sino la insulina. Entonces, insisto, muchas veces nosotros los médicos la satanizamos y somos culpables de esa mala impresión que tienen de la insulina, ¿eh? Claro, un poco también tiene que ver con el hecho que hay que inyectarse, la verdad, la forma de administrarse la insulina no es muy simpática. Me gustaría que la doctora Leticia Hernández nos hable sobre la evolución, ¿verdad? Si en un principio, eso también ha cambiado bastante, ¿verdad? Hay distintas formas de dispensar el tratamiento, pero si nos puede hablar un poco sobre esa evolución y por qué todavía hay que inyectar la insulina y no se puede tomar de manera oral. Bueno, realmente sí, esto ha evolucionado bastante. Inicialmente la alternativa que teníamos pues era simplemente las jeringuillas. Esas jeringuillas, ¿verdad?, que tenían pues una aguja que era un poquito más larga de lo que pues vemos hoy día. Sin embargo, tenemos disponible ahora lo que son los bolígrafos para administrar diferentes tipos de insulina. Hay insulinas basales de las que duran mucho tiempo en el cuerpo, también insulinas de acción rápida que vienen en forma de bolígrafo, o sea, básicamente todos los tipos de insulina, inclusive las premezcladas, vienen en forma de bolígrafo, y también están las alternativas de las microinfusoras de insulina, que son más comunes su utilización en lo que son los pacientes que tienen diabetes tipo 1, que también se puede utilizar en pacientes que tienen diabetes tipo 2, que administran la insulina de una forma continua y cada vez de una forma más automática. Ya cada vez estas microinfusoras de insulina pues tienen unos algoritmos integrados que permiten que uno realice unos cálculos y que esa microinfusora administre la cantidad de insulina que ese paciente necesita, ya sea para disminuir la glucosa relacionada a los alimentos que va a consumir o mantener unos niveles de glucosa controlados durante el día. Esto se logra porque estas microinfusoras están conectadas a sensores que miden los niveles de glucosa continuamente y en tiempo real. Y pues hay una comunicación directa entre esa microinfusora y también lo que es el sensor que mide los niveles de glucosa. Sí, pues anteriormente había una insulina que era de forma inhalada, que se llamaba Exubera, era la primera que existía, esa ya por lo menos aquí en los Estados Unidos no está en el mercado, pero sí hay otra que es de forma inhalada, que se llama Afresta,
que también se puede administrar de forma inhalada. Sí hay que tener ciertas precauciones en términos de lo que es la función pulmonar en pacientes que utilizan este tipo de insulina. Y pues es un poquito más difícil hacer esa titulación más fina en pacientes que utilizan este tipo de insulina. La acción de estas insulinas son un poquito más rápidas, pero la duración es más corta. Estas insulinas inhaladas, por ejemplo, las que tenemos disponibles aquí, no sé los compañeros si tienen también este tipo de insulinas disponibles. Pues no sé si el doctor que está en el comité científico y también la doctora María del Pilar que nos pueda abundar sobre ese particular y sobre todo el por qué la insulina necesariamente tiene que inyectarse. ¿Qué pasa con ese componente en el cuerpo humano? En Colombia pues todavía tenemos las insulinas, las mismas insulinas que había discutido la doctora, no tenemos la inhalada, la tenemos la de tercera generación, la de segunda generación de Basar, que son la de Gluded y la U300, como las el boom. Con esas más o menos y con las ultra rápidas, pues son las que nosotros manejamos los pacientes afortunadamente de manera adecuada y muy guiados y cada vez más refiero con el monitoreo continuo, el sensor freestyle que nos ha facilitado muchísimo el control de los pacientes e incluso la educación del paciente porque él mismo se da cuenta cómo es el control de su azúcar con cuando se aplica la insulina y cuando come, entonces eso le permite a uno pues mayor facilidad en su aplicación, en su control. La inhalada todavía estamos muy lejos, ¿no? Hasta ahora pues la estamos conociendo, pero no, aquí en Colombia no ha llegado. Y quizás la oral, que también se está desarrollando y que pues todavía está un poco lejos de llegar a salir a nivel mundial, pues mucho menos aquí en Colombia, pero pues con toda la esperanza del mundo, porque todavía hay muchos pacientes que añoran tener la insulina de manera oral y siempre que van a la consulta la pregunta, ¿ya salió la insulina oral? Porque no pierden la esperanza, yo creo que algún día pasará y podremos administrarse de esa manera. Así es, en México es exactamente igual, tuvimos en algún momento insulina inhalada, pero costo-beneficio no era nada redituable. Entonces, así como salió, prácticamente estuvo menos de 6 meses y desapareció del mercado. No se puede, obviamente, dar vía oral porque no se ha logrado hacer que el péptido como tal pueda pasar por el estómago sin deshacerse. Tiene que ser inyectado, evidentemente. Ahora, la situación yo creo que más interesante es ¿por qué se sigue investigando acerca de insulinas? Se sigue investigando acerca de insulinas porque la idea es acercar la insulina a la secreción que normalmente tendríamos los seres humanos. Es decir, necesitamos una concentración basal de insulina, tenemos dos insulinas basales excelentes a nivel mundial, yo creo que son, les comentó la doctora, Detemir y U300 son las que tienen el perfil más plano de acción y se semejan más a una secreción basal. Tenemos insulinas ultra rápidas, que obviamente pueden semejar ese otro 50% de la secreción que tenemos en 24 horas. Quizá uno de los aspectos más importantes aquí es que tanto el médico como el paciente deben de conocer estas opciones de insulina para saber para qué sirve cada uno. Y no decir al paciente, bueno, esta te la pones en la noche y esta te la pones antes de cada comida. Yo creo que es parte importante de la acción de las insulinas que nosotros como médicos le explicamos al paciente para qué sirve, cuánto tiempo dura, cuál es el mecanismo, porque de esa manera el paciente lo entiende. El paciente va a entender que si se pone insulina rápida es para poder controlar la comida que se va a comer o para poder bajar la glucosa que tiene alta antes de comer. Todo este tipo de situaciones son de educación y que forma parte de lo que como médicos, educadores en diabetes, nutriólogos, todo aquel persona que esté involucrada en el entrenamiento de un paciente con diabetes, tiene que saber y tiene que explicarle. No es lo mismo ponerse insulina NPH, que ponerse insulina regular, que ponerse ultra rápida. Todas esas diferencias en insulina son fundamentales para la educación de los pacientes y de los médicos. ¿Y cuáles son las estadísticas sobre sobrevivencia, ¿verdad? Y mejoría de calidad de vida desde la llegada y quizás, ¿verdad?, el desarrollo de la insulina? Por lo menos en esta etapa, desde que se están tomando, ¿verdad?, los datos y las estadísticas.
Bueno, por lo menos antes del descubrimiento de la insulina, estos niños que tenían diabetes tipo 1 iban a fallecer durante la adolescencia y bastante rápido luego del diagnóstico. Hoy día una persona que tiene diabetes mellitus, que llega a sus metas, que sigue su tratamiento, en su mayoría, ¿verdad?, aparte de los factores genéticos que pueda tener, puede tener una vida normal y tener, ¿verdad?, la expectativa de vida que tiene otra persona que no tenga diabetes. Realmente sí hay otros factores que inciden, ¿verdad? Porque sabemos que una persona que tiene diabetes mellitus pues tiene un riesgo mayor de tener complicaciones cardiovasculares y complicaciones de los vasos pequeños, lo que llamamos retinopatía, nefropatía, neuropatía, relacionados a lo que es la diabetes. Pero una persona que está bien cuidada podría tener la expectativa de vida que tiene un adulto que no tiene, una persona que no tiene diabetes mellitus. ¿Y qué debe saber el médico primario a la hora de hacer el referido o de poder aconsejar sobre el uso de insulina? Yo sé que lo ideal sería que lo refiera al especialista, que es el endocrinólogo, pero también sabemos que muchos médicos primarios inician el tratamiento. ¿Qué deben tomar en consideración sus colegas a nivel primario? Sí, podemos comenzar con el doctor Camacho. Viera, que efectivamente es muy importante que el médico de primer contacto, que es precisamente el médico que va a ver principalmente a los pacientes, primero le pierdan miedo a la utilización de la insulina, por lo tanto tendrán que capacitarse. Segundo, pueden iniciar esquemas muy sencillos y ya dejar esas combinaciones en su momento para el envío a un segundo nivel, pudiera ser el médico internista o los endocrinólogos. Yo recomiendo que un joven con diabetes tipo 1, el médico familiar, lo tiene que referir de inmediato con un endocrinólogo, pediatra o endocrinólogo. Pero sí tenemos que enseñarle al médico del primer nivel, quitarse el miedo, enseñarles esquemas de insulina básicos y con eso vamos a lograr mucho en su momento controlar estos pacientes. En México, como complementando un poco lo que decía la doctora Leti Hernández, es que la sobrevida de hoy día con la insulina de una persona que vive con diabetes es semejante a la de una persona que no tiene. Pero, por desgracia, en México, me da pena decirlo, solamente el 25% de nuestros pacientes que viven con diabetes logra metas. Y entonces, como bien lo mencionó, factores cardiovasculares son los que van a llevar finalmente a la muerte de estas personas bastante más jóvenes. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Tenemos que enseñar, educar al paciente a ser ordenado y al médico a utilizar esquemas básicos de insulinas. Doctora Chacón, ¿alguna reacción o algún consejo sobre cómo se maneja ese paciente una vez se identifica que quizás necesita insulina? Como decía el doctor Camacho, la base fundamental es la educación. Nosotros en Colombia manejamos una asociación, un equipo multidisciplinar donde predomina la educación. Entonces, y desde que entra el paciente hacia el primer contacto con el médico general para llenar su historia clínica, luego pasa con todos sus exámenes al educador para que lo vaya instruyendo poco a poco, va al nutricionista y le damos un tip de educación, pasa al endocrino, hace el resto, ajusta al paciente, pero siempre dando educación, educación. Que el paciente, para nosotros es muy más que cuadrarle la dosis de insulina, es que el paciente salga de la consulta sabiendo qué se quiere con él, cuáles son las metas de manejo que se quieren, qué es lo que quiere, cuáles son las complicaciones y que él las puede identificar de tal manera que él puede trabajar en pro de evitar la aparición de complicaciones. ¿Cómo lo hace? Con su buena dieta, con su ejercicio, con manejo adecuado de la insulina, ajustándola, calculando bien la cantidad de insulina que puede recibir con cada alimento y de esa manera tenemos un éxito con estos pacientes. Entonces, la educación es lo más importante. Pues con el doctor Yamoto quería hablar sobre el futuro de la insulina, porque todavía sabemos que el manejo del tratamiento puede ser, ¿verdad?, difícil, porque pues a veces se requieren ciertas temperaturas, etcétera. También tenemos el gran reto de la administración, ¿verdad?, que todavía es, aunque es con bolígrafo, como dice la doctora Hernández, pues
¿hacia dónde va el desarrollo de la insulina o a qué aspira la comunidad científica? Mira, es una muy buena pregunta. Yo creo que, retomando un poco la anterior y yéndonos hacia el futuro, gran parte del problema en la insulinización radica en que, una, no se empieza a tiempo. Las guías me dicen perfectamente bien cuándo comenzarla, pero no empieza, sino que el médico, por alguna extraña razón, el paciente está descontrolado y sigue aumentando medicamentos como si eso fuera a ser un milagro. Entonces, no se comienza a tiempo. Y una vez que se comienza, no se ajusta la dosis. Pacientes llegan que tienen 10 unidades de insulina hace 5 años y jamás pasaron a 12 o jamás llegaron a 20, es decir, no se intensifica. Y cuando requiere una combinación con otra insulina, también se tarda mucho en empezarla. Entonces, la insulina es y seguirá siendo el mejor medicamento para bajar la glucosa, sirve maravillosamente bien, es una maravilla para bajar la glucosa. El problema está en que ni se empieza a tiempo, ni a la dosis correcta, ni se intensifica. Entonces, quería saber, usted mencionó insulinas, ¿se pueden combinar en un tratamiento varias insulinas? Sí, de hecho, la idea está en que un paciente tenga la sustitución con insulina de lo que normalmente secretaríamos. Un 50% de la insulina que tú tienes en el día es la insulina basal, es decir, la que tienes una secreción continua. Y el otro 50% es la que secretas con los alimentos. Entonces, lo ideal es que cuando una persona requiere 100% de insulina, se aplique esos dos tipos de insulina. Entonces, para eso están y se han cada vez diseñado insulinas más cercanas a lo fisiológico, más cercanas a lo que secretamos en características y en condiciones normales. Se diseñan insulinas que tienen una mayor duración y se están diseñando insulinas que tengan vida de 36, 48, 72 horas. Entonces, es la idea, ponerse cada vez menos insulina, pero que tenga un mejor efecto. Y hacia allá es a dónde vamos, tratar de asemejar las condiciones fisiológicas normales en un individuo. Pero insisto, el problema es que debemos de comenzarla. Vaya, las guías te dicen, inicia insulina, capacita a tu paciente para que pueda él solo ir ajustando la dosis, no tiene que estar hablando por teléfono, el paciente solito puede ir ajustando la dosis, se va empoderando para hacer los ajustes y poco a poco te vas a ir dando cuenta, ya controlé la glucosa de ayuno, ahora voy a controlar la glucosa de los alimentos. Y existen muchos medicamentos que tienen que ser añadidos a la insulina. Tampoco es que la insulina lo haga todo, necesita una serie de medicamentos, sí, y todo está diseñado para que al paciente con diabetes le vaya bien. ¿Le sale barato? No, pero mientras más pronto empecemos a manejar insulina, menores dosis de insulina vamos a requerir. Esa es una parte fundamental, hay que iniciarla a tiempo. Y las guías te dicen cuándo. El problema está en que las guías todos la ven, pero nadie le hace caso. Y entonces, si te dices, el paciente llegó al 9, ponle insulina. El paciente está en 12 y sigue sin poner insulina de hemoglobina glucosilada. Entonces, ese es el aspecto fundamental en la educación. Y yo creo que todos los que nos dedicamos a la diabetes es el punto número uno, educar, entrenar. Yo no sé educar, existen los educadores. Yo no sé poner dietas, existen los nutriólogos, que trabajen en conjunto, esa es la parte fundamental. Claro, también hay otro asunto y es el acceso, ¿verdad?, al medicamento y al tratamiento en muchos países puede ser muy costoso, muy oneroso, que ese también es otro, ¿verdad?, otro aspecto a considerar. No sé cómo, cuán accesible es la insulina en sus respectivos países. Me gustaría regresar con la doctora Chacón, si lo cubren, digamos, los planes de salud de gubernamental o públicos. ¿Es fácil adquirir la insulina? Afortunadamente, en los últimos años hemos trabajado de la mano con el Ministerio de Salud. Entonces, las guías las hemos elaborado, los endocrinólogos, un grupo de expertos en diabetes, y como que vamos de la mano, que nos han podido autorizar todo tipo de insulinas, hasta las combinaciones con GLP-1 no las han autorizado, que son tan costosas. Incluso las bombas. Entonces, hemos tenido también el problema de que todo el mundo quiere bomba, y no es para todo el mundo. Pero gracias a Dios el sistema nos ha soportado, nos toca cuidarlo, porque pues lo que no se cuida pues se gasta rápido. Pero afortunadamente sí lo podemos hacer bien justificado. Hemos todo tipo de insulina, las ultra rápidas, las lentas, las combinadas, todas las tenemos. Los monitoreos continuos, las bombas de insulina también. El caso en Puerto Rico, doctora, ¿es cuál? Pues aquí todo depende del seguro médico que la persona tenga. Si comenzamos con lo que es el seguro público, lo que se llama el plan vital, pues sí hay accesos a unas insulinas en particular. Sí hay acceso a lo que es una de los tipos de insulina lenta,
hay acceso a una de las insulinas rápidas, más no así a las ultra rápidas. Hay acceso a las insulinas premezcladas, a las insulinas NTH, a la insulina R. Pero estas otras insulinas que han surgido luego, las más concentradas, como la U300, que pues hablan los compañeros que se utiliza tanto en estos otros países, aquí el acceso no es tan fácil. Sí, en los planes de Medicare, o sea, de aquellos pacientes retirados, sí hay acceso a este tipo de insulinas, pero sí hay un límite de cantidad de insulina que se puede prescribir en ciertos planes. En términos de los planes comerciales, hay coberturas que son bien limitadas y pues realmente el paciente no tiene acceso ni a estas insulinas lentas ni a las insulinas rápidas. En términos de las insulinas premezcladas, de la insulina NPH, pues sí es un poquito más fácil. Hay de hecho una insulina que es premezclada, que el costo es muy económico comparado con lo que son las otras insulinas. El paciente la puede conseguir sin plan médico por $24 versus una insulina lenta, que el costo puede ir entre los 200, casi 300, hasta incluso más elevado. Las insulinas rápidas también están en esos niveles de costo y pues para muchas personas no es accesible. Todo depende de la cobertura y pues por eso es bien importante que la persona que va a seleccionar un plan médico de tipo privado tiene que evaluar cuál es la cobertura que va a tener si tiene una condición crónica como lo que es la diabetes, porque se va a afectar el acceso a los medicamentos y también al equipo de monitoreo. En términos de monitoreo, sí, gracias a Dios, en el 2020 se aprobó una ley donde a las personas que tienen diabetes tipo 1 se le ofrece el equipo para monitorearse, ya sea un sensor continuo de glucosa, que es muy importante en el manejo de un paciente con diabetes tipo 1 o un paciente con diabetes tipo 2 que está usando insulina basal e insulina para sus alimentos, también a glucómetros y tirillas, que será algo que no estaba ya en el 2020, pues es que esa ley surge y pues hay un mayor acceso en ese sentido. En México, ¿cuál es la situación respecto al acceso, ¿verdad?, a la insulina como tratamiento? ¿Si es accesible, si se ofrece de manera gratuita, quiénes tienen cobertura para ello? Jorge, ¿lo quieres contestar? Y lo completo. Bueno, mira, en general el sistema de salud está muy dividido aquí en México. Por ejemplo, la salud pública, una cosa es el IMSS, otra cosa es el ISSSTE, otra cosa es el sector salud. Se tiene acceso a algunos tipos de insulina, como las insulinas intermedias y las insulinas regulares, que al final son insulinas y si se manejan bien, pues bueno, funcionan bien, que ese es el punto, saberlas manejar. Pero hay otras instancias que no tienen el acceso a insulina, el seguro popular que es donde abarca la mayor cantidad de los niños y adolescentes y adultos, no tiene una gran cobertura con insulinas. Es muy complejo el tema de las insulinas y es algo que se está discutiendo, yo creo que año con año, para poder lograr esa cobertura a los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, sobre todo, para que puedan tener el acceso adecuado con insulinas. Pero aquí, lo que dice el doctor Yamamoto, efectivamente la seguridad social sí se cuenta con las insulinas, nada más que se manejan por niveles de atención. Es decir, el primer nivel de atención tiene acceso a insulinas, sobre todo NPH, Isofana, pero ya para una insulina más prolongada, Glargina 300 o U100, requiere ser enviado ese paciente a un segundo nivel de atención. Es decir, que el médico internista o el médico endocrinólogo le autorice al médico la utilización del medicamento, les tiene su receta, y a partir de ese momento ya el médico de primer contacto podrá seguir prescribiendo ese medicamento. Y obvio, la consulta privada, bueno, pues afortunadamente sí se puede contar con todos los medicamentos, a excepción, como lo comentaron anteriormente, de la nasal, que no contamos ahorita en México todavía. Y entonces sí hay una gran diferencia entre el atender a un paciente con la seguridad social a un paciente privado. Entonces sí hay una gran diferencia, ¿eh?
Sí, ese es el gran desafío en todos nuestros países con todas las condiciones médicas, ¿verdad? Y ese acceso desigual a tratamientos, pero bueno, ese es tema de otro programa. Sí, para finalizar, me gustaría una reflexión de ustedes y un comentario. Muchos de nuestros países han enfrentado situaciones catastróficas. En Puerto Rico, huracanes, tormentas, terremotos también en México, en Puerto Rico, en Colombia, ¿verdad? Otras situaciones. Eso, ¿cómo manejan, verdad, en ese sentido, al paciente que está en insulina durante esos periodos? Yo sé que cada uno podrá contar una historia fascinante sobre cómo lo lograron. No sé si la doctora del Pilar quisiera, María del Pilar, quisiera comenzar primero. Pues mira, como ustedes conocen, saben muy bien la situación que tenemos en nuestro país, es muy diversa, ¿no? Desde desastres naturales hasta enfrentamientos con guerrilla, paramilitares, delincuencia común, bueno, en fin. Y la zona geográfica pues no nos ayuda tampoco, entonces hay selva, hay llano, hay de todo. Entonces, no es muy fácil. Y desde un principio se debe advertir al paciente que vive en estas zonas especialmente, que el tener un kit, porque es que, por ejemplo, en un kit de emergencia donde pueda cargar la insulina, su glucómetro, sus tiritas, porque es que tenemos personas que de la noche a la mañana tienen que salir corriendo porque los van a matar, por ejemplo. Entonces, lo primero, lo último que se le pasa en la cabeza es coger, venga, yo guardo la insulina, vengo, guardo los esferos y las tiritas. Ellos salen con su ropita y se van con sus hijos. Entonces, desde ahí se debe estar a esas personas que se kit, como así como uno tiene su kit de emergencia para la linterna, las pilas y el agua, tienen que ellos cargar la insulina, tener su kit cerca de donde tienen el kit de emergencias, sabiendo que la insulina tiene que preservarla con una temperatura especial, que donde vayan a ir a guardarse, pues puedan tener donde guardar la insulina. Son múltiples factores, pero pues que todo se basa en la educación. Desde un principio prepararlos y advertirles que esto puede llegar a pasar. Es lo que tenemos nosotros, pues múltiples cosas nos han pasado y lamentablemente aprendemos con las experiencias. Entonces, a partir de eso es que empezamos que al principio nos parecía como ilógico o como ridículo decirle, bueno, kit de emergencia, toca hacerlo y enseñarles que tiene que llevar un kit de emergencia. Doctora Hernández, ¿cuál ha sido la situación en Puerto Rico con los múltiples desastres y catástrofes que hemos enfrentado? Bueno, para nosotros el huracán María fue un momento de una gran lección, donde nos dimos cuenta que nuestro pueblo pues no estaba preparado en términos de conocer cómo guardar su insulina, cómo prepararse para un desastre. Y en ese momento, pues, nos dimos a la tarea, aunque sí ya le hablábamos a nuestro paciente de preparar la mochila de emergencia, incluso la sociedad de endocrinólogos tenía unas tarjetas donde se le explicaba al paciente cómo preparar esa mochila. Eso las personas como que no lo habían tomado en consideración hasta que nos llega ese golpe del huracán María. Ahí tuvimos que darnos a la tarea, primero, de conseguir insulinas porque el acceso era básicamente nulo en algunas áreas y en otras áreas bien limitado. Y lo otro, tuvimos que enseñar a nuestros pacientes cómo conservar su insulina cuando no hay electricidad disponible. Muchos no sabían que un bolígrafo, cuando ya tú lo retiras, cuando ya tú lo sacas de la nevera para utilizarlo, lo puedes mantener a una temperatura de ambiente y continuar utilizándolo. Por ejemplo, si es una insulina basal, si es una insulina rápida, lo puedes utilizar por 28 días y mantiene su función intacta, simplemente hay que mantenerlo en un lugar fresco. Le enseñamos también cómo mantener sus frascos de insulina utilizando bolsas plásticas de esas que se pueden sellar, donde se les cambie el agua para mantener una buena temperatura. Y pues esa lección nos ha servido para que en los años posteriores, precisamente en estos meses, parte de la educación que nosotros le brindamos a nuestros pacientes es precisamente prepararnos para un huracán, porque sabemos que esta época de los meses de julio a noviembre son las épocas donde estamos a un mayor riesgo de este tipo de desastres.
Y pues queremos que nuestros pacientes esta vez estén preparados si en algún momento nos vuelve a tocar para poder reaccionar y pues poder cuidar su salud a pesar de las circunstancias. También tuvimos los terremotos, que fue pues una situación similar, donde tuvimos también que acudir a diferentes pueblos para brindar información, para brindar apoyo. Pero, ¿verdad?, de todo lo malo también se aprende. Y pues esto fue una lección tanto para nosotros como también para los pacientes. Y yo creo que estamos un poquito mejor preparados para enfrentar algo en el futuro. Claro, y yo creo que quizás en México tengan una preparación muy anterior a la nuestra por también los terremotos que les han afectado durante varias décadas. Así que, doctor, nos gustaría, doctor Camacho, que nos hable sobre, ¿verdad?, si hay algún plan de contingencia, cuál es la preparación de la ciudadanía sobre el manejo de la insulina para esos momentos tan dramáticos de catástrofes y desastres. Sí, efectivamente, también México ha sufrido terremotos de una magnitud intensa, finalmente, pero por desgracia no preveemos, a pesar de que está perfectamente bien estipulado, cuida, haz, prepara tu mochila, no lo hacemos, hacemos oídos sordos hasta que finalmente viene. Yo les quisiera comentar que, por ejemplo, para nosotros en México, la pandemia de COVID ha sido devastadora para los pacientes que viven con diabetes, sobre todo con comorbilidades, ¿sí? Y entonces, bueno, afortunadamente en los hospitales no ha faltado la insulina, se ha podido lograr, pero la educación, como bien lo mencionaba la doctora Pilar Chacón, es primordial, que el paciente esté debidamente empoderado, comentaba el doctor Yamamoto, eso es muy importante. Afortunadamente en México no ha habido tanta carencia de estas insulinas, pero finalmente la educación y el prever es muy importante en nuestro país. Pues sí. También, ya que el doctor Camacho mencionó el impacto del COVID sobre los pacientes en tratamiento con insulina, pudiésemos prever que más adelante en esta pandemia, que parece que por el momento no va a concluir, vamos a tener quizás otras pandemias, otras epidemias de estas enfermedades y comorbilidades que han pasado, ¿verdad?, un segundo plano por el COVID. Sí, definitivamente algunas de las recomendaciones que les hacemos a nuestros pacientes es que tengan medicamentos de reserva como para un mes, inclusive sus insumos, sus medidores de glucosa con pila, suficientes lancetas, y que preparen un botiquín por si hay la necesidad de hospitalizarse. Las crisis hospitalarias ahorita realmente están regresando a México y a veces los insumos no son suficientes. Entonces, como una recomendación en lo especial que yo les digo a mis pacientes, que si tuvieran la necesidad de internarse, lleven su propia cajita con sus insulinas, con sus insumos para uso individual. Entonces, es prever precisamente para esta contingencia. Creo que regresó el doctor Yamamoto, ¿verdad? Sí, adelante. Sí, gracias. Pues iba usted contando sobre los problemas y la falta de educación de muchos pacientes que llegan sin saber siquiera cómo administrarse la insulina. Sí, entonces, al ser el médico de primer contacto el que los capacita y el que los entrena, si el médico de primer contacto no los capacita y los entrena de cómo ponerse la insulina, ahora, entrenarlos acerca de cómo manejo de la insulina en caso de una tragedia o en caso de un temblor, pues obviamente eso cuesta todavía más trabajo. Con los pacientes mal entrenados en base a cómo se aplican, vaya, me ha llegado pacientes que se inyectan insulina con jeringas normales, o pacientes que sacan la insulina de las plumas en lugar de utilizar cartuchos. Todo este tipo de cosas es información y forma parte importante de que el médico esté capacitado y que el médico esté capacitado para capacitar. Y entonces es lo que se hace a través de la federación, entrenar tanto a pacientes como a médicos para que el médico sepa entrenar y para que el paciente realmente, pues bueno, sepa muy bien cómo hacer las cosas. Y la misma industria farmacéutica tiene a sus educadores y tiene a sus grupos que nos ayuda a capacitar, porque de otra manera la gran cantidad de pacientes no sabrían ni cómo ponerse insulina.
Bueno, pues hemos llegado al final. No sé si la doctora Leticia Hernández, que es nuestra anfitriona hoy desde Puerto Rico y presidenta entrante de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología, quisiera finalizar el programa. Bueno, pues de acuerdo a lo que todos hemos hablado, es súper importante que tanto los médicos como los pacientes conozcan cuál es el perfil de las insulinas que están utilizando, le puedan informar al paciente cuál es el momento en que se deben administrar esas insulinas, ya sea particularmente las insulinas que se utilizan para los alimentos o las insulinas prandiales con respecto a su comida. Unas se administran inmediatamente antes, otras media hora antes. Y es importante que el médico eduque a ese paciente sobre cómo se las debe administrar, cuál es el perfil de acción, cuál es el momento en ese transcurso en que se administra esa insulina va a estar más activa y el paciente tiene un riesgo mayor de tener un nivel bajo de glucosa, en qué momento es necesario que consuma una merienda, cómo rotar esos lugares donde se inyecta la insulina para evitar que se formen áreas de hipoatrofia que afecten esa absorción de la insulina, dónde inyectarse. Toda esa información es bien importante que nuestro paciente la conozca y como hablamos ahora también, cómo prepararnos para un desastre. Yo creo que un paciente empoderado, un paciente educado, es un paciente que va a tener un mayor éxito en el control de su condición y todos debemos dirigirnos a eso. Educarnos nosotros como médicos, seguir aprendiendo de todos estos avances disponibles y asimismo esa educación pasarla a nuestros pacientes. Hoy día pues, incluso las redes sociales han servido para poder llevar esta educación. Lamentablemente hay mucha información incorrecta en las redes sociales, pero nosotros tenemos la potestad de hacer ese cambio y llevar a través de esas redes sociales información fidedigna que ayuden a nuestros pacientes a tener un mayor conocimiento y por ende un mejor control de todas las condiciones crónicas que tenemos hoy día. Pues muchísimas gracias a la doctora de Puerto Rico, al doctor Josafat Camacho y al doctor Jorge Yamoto, ambos desde México, y a María del Pilar Chacón, quien se une desde Colombia, por hacer posible este foro internacional de los 100 años del descubrimiento de la insulina. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado y haber hecho posible este foro. Muy buenas noches. Gracias. Mayra, buenas muchas noches. Gracias. Muchas gracias, por la invitación. Y muchas gracias al público que también ha sintonizado, ha estado conectado con nosotros a través de varios países de América Latina. Le invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales bajo @revistaMSP en todas las plataformas y que además pueden escuchar este foro después en forma de podcast en la plataforma SoundCloud. Será hasta una próxima ocasión.